¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a iniciar la semana periodística. Primeramente, el doctor Vázquez, que es el presidente del bloque de concejales Hacemos por Córdoba, nos habla, por supuesto, de la futura convocatoria a las nuevas chapas y patentes, nos habla del presupuesto, nos habla de la situación gravísima, mucho más grave de la que uno y usted seguramente piensa de que encontró en la municipalidad, absolutamente destruida, totalmente saqueada. Y luego el doctor Juan Manuel Araos, que es el presidente del Tribunal Municipal de Falta, nos habla sobre la necesidad de que nos eduquemos, que nos formemos, que cambiemos nuestras conductas, que sirvamos en una forma pasiva en favor de la ley. Y esto, sin duda alguna, va a ser en nuestro propio beneficio. Estos son entonces los temas del día. Director, vamos a los auspicios y primeramente el presidente Vázquez. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Cool Planet, venta de equipos de aire acondicionado de diversas marcas. Aire acondicionado Split, frío calor, 68 mil pesos. Comunicate por WhatsApp al 351-8166710 y seguinos en nuestras redes sociales. Cool Planet. La Municipalidad de Córdoba avanza con el plan de aliviadores cloacales en la ciudad con el objetivo de disminuir los desbordes de líquidos. El intendente Martín Yarlora supervisó las obras que beneficiarán a los barrios cerveceros, obras sanitarias, CEP y ampliación. De un total de 100 aliviadores que contempla el plan, ya se construyeron 26 y hay 13 obras en ejecución. De esta manera vamos a aliviar las cloacas de estos cuatro barrios tan importantes. Con el trabajo en todos, entre vecinos, centros vecinales y el municipio, ponemos a Córdoba de pie. Estamos mejorando la red cloacal de la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Luz y Fuerza, siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. El gobernador Juan Schiaretti anunció la prórroga de la Ley de Promoción Industrial, una serie de beneficios que impulsan el progreso del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, que será tratada con representantes de industrias locales y de la Cámara de Empresarios. Lo anunció en el acto por el 60 aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. Además, aseguró que antes del 2023, los nodos de conectividad llevarán la conexión de banda ancha a cada rincón de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Bueno, estamos con Marcos Vázquez, que es el presidente del bloque de concejales Hacemos por Córdoba, nuestra municipalidad de capitalina. Presidente, ¿cómo está? Bien, buen día, Guruceta. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Y debe estar haciendo número con motivo del presupuesto, usted, ¿no? Es los últimos 15 días para usted un solo número. Bueno, la verdad que estamos en el Consejo Deliberante trabajando el proyecto de ordenanza del presupuesto 2022. Nosotros entendemos de que, bueno, nuestra ciudad está avanzando en términos generales hacia eliminar el déficit, o por lo menos achicarlo. Nosotros hemos recibido la municipalidad con un 8.2 de déficit en líneas generales y hoy estamos en 5 puntos. O la idea es terminar en 5 puntos este año. O sea que vamos camino a que la gestión termine en muy buenas condiciones. Esto nos ha permitido llegar a ese nivel de ir eliminando el déficit. La posibilidad de, por supuesto, de haber estado en una emergencia, a pesar de haber estado en emergencia con COVID, a pesar de la emergencia económica, de las deudas heredadas, de los miles de juicios heredados de la gestión anterior,
Nuestro intendente está haciendo un trabajo impecable, está haciendo una gestión que ustedes lo ven, todas las calles de la ciudad están siendo arregladas, tenemos equipamiento en todos los CPC, en los centros operativos descentralizados. La verdad que es una gestión que trabaja para la gente. Lo que nosotros esperamos en algún momento es que la oposición recapitule, recalcule y que entienda de que se terminó la campaña, de que estos son momentos de pensar en la gente. Estamos llegando a fin de año, hay una situación compleja económica, nosotros tenemos que trabajar en beneficio de los vecinos, no seguir de campaña como ellos pretenden hacer permanentemente. He hecho otra gran verdad. Pero mire usted, ¿cómo habrá sido el estado de desastre de, de Córdoba? Era verdaderamente un desastre. Que yo lo tenía en cuenta, un amigo me dice, che, dice, estoy indignado, ¿por qué? Voy por acá, hay una cuadra que están arreglando, voy por allá, otra cuadra pavimentando, voy por aquí, están colocando agua. Dice, es un desastre este intendente, ¿cómo está haciendo obra? ¿Cómo habrá sido el desastre que nos quejamos porque... Bueno, por ahí tenemos que desviar una calle u otra porque nos está mejorando la Habría que reformular la pregunta que se hace el vecino y decir qué habrán hecho las gestiones anteriores con los impuestos de los vecinos, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo en obras, lo estamos viendo en infraestructura, lo estamos viendo en maquinaria, en equipamiento para la municipalidad. Se está trabajando, la municipalidad trabaja, ves los camiones, las grúas, absolutamente todo. ¿Cuántos centros operativos hay? ¿Cuatro? Hay cuatro y bueno, la intención es que haya ocho. Pero todo equipado, ¿eh? Todos equipados, todo para los vecinos, para llevarle solución más rápida a los vecinos. Con una pandemia, inclusive hay un montón de sectores que usted le ha dicho no le vamos a cobrar los impuestos y están haciendo esta cantidad de obras, es increíble. Es increíble, por eso hoy la discusión en el Consejo respecto de lo que hablábamos al inicio del presupuesto, han hecho foco a la oposición en que nosotros continuamos en emergencia. Nuestro intendente, en virtud de cómo se ha dado la situación a nivel mundial, a nivel nacional, y por supuesto que no estamos exentos nosotros en Córdoba, lo que fue el COVID, la pandemia, que por supuesto que no ha terminado. Así nosotros es. Hemos hecho absolutamente todo. A ver, nuestro intendente creó más de 20 centros de testeo, uno, el único a nivel Latinoamérica, 24 horas, que sí. Lo tenemos en Alberdi, que continúa funcionando. Hemos hecho mucho para que nuestros vecinos estén bien, que estén saludables, que tengan posibilidad de tener un testeo gratuito del municipio, de un estado que los cuida. Pero también está la cuestión económica, que fue muy dura para muchos. Y no estamos exentos nosotros como estado. Sin embargo, nuestro intendente cuidó cada centavo de este municipio para que fuera en obras, para que fuera en beneficio de nuestros vecinos. Y bueno, haciendo todas estas cosas, nosotros pretendemos que nuestros vecinos en algún momento lo valoren. Pero bueno, insisto en esta instancia, ¿no?, de convocar a la oposición a que se ponga a trabajar con nosotros, que no nos ponga palos en la rueda. ¿Y en el presupuesto qué es la suma más importante, la inversión? Mira, nosotros continuamos... Porque colmo está, usted viene a encontrar con un estado de 100 años que está, no hay caño de agua, no hay caño de gas, todo es un desastre. Y parece que si hubiese venido la gran hecatombe en Córdoba... Bueno, lo que nos sucedió en Villa Paz es la emergencia ambiental que tenemos nosotros en nuestra ciudad, que ellos pretenden de que no estemos más en emergencia ambiental. Y, che, destapamos una parte de la ciudad y era un desastre, encontrábamos latones... Ah, sí. Arriba se desarmaban, se desgranaban los caños de 700 milímetros que hay de los caños troncales de las cloacas de la ciudad. Nosotros ahora estamos trabajando, bueno, en Villa Páez lamentablemente sufrimos esta situación que puede pasar en cualquier otro lado de la ciudad. Sí, sí, porque la situación bajo tierra, sí. Viste que el lema de ellos era decir, hicimos obras que no se ven. No se ven, no están en ningún claro, lado, sí, no están no ni se arriba ven. De la tierra ni abajo claro, de la tierra, no se ven, no sí. Se ven las obras. Sí, porque no hicieron nada, hicieron una gran cantidad de desastres, eso sí. Bueno, entonces es eso, simplemente la gente tiene que empezar a ver quién hace, cómo hace y empezar a tener un poco más de memoria, porque si no nos van a seguir engañando toda la vida estos tipos que no hicieron nada, que rompieron la ciudad, que la llenaron de empleados, y después se fueron y ahora vuelven, parece que salieron
de un repollo y vienen a darnos la receta de cómo gobernar. Si estuvieron hasta hace 2 años y reventaron todo. Hoy así tienen es. La receta de cómo hacer las cosas. Así es. No, y además, como están acostumbrados a tener gran cantidad de ñoqui, a vivir con los ñoqui, ahora quieren hacer otro bloque en el Consejo de una persona. Que esa persona quiere secretario de bloque, prosecretario, director, ordenanza, acompañante. ¿Se lo van a conceder? No, eso yo estimo que son decisiones que se toman. La verdad que no puedo yo decir si se lo vamos a conceder o no, porque no me compete a mí. Es una tarea inherente a la presidencia del Consejo Deliberante, que entiendo de que, bueno, si hay un bloque unipersonal, tiene todo el derecho. Tiene que concederlo, así que la verdad ¿sí? que así ¿sí? es. Bueno, otro tema de enorme significación e importancia. Los centros operativos, ¿le ha obligado a ampliar la cantidad de personal, presidente? Mira, se ha hecho una reestructuración también del personal que ya estaba en funciones dentro de la municipalidad, sobre todo de las áreas más técnicas, como es alumbrado público. Antes alumbrado estaba en una sola sede, hoy se están distribuyendo en las distintas sedes de los centros operativos, de tal forma de que es gente idónea, no es un tema menor, digamos, cambiar una luz, tener un presente, digamos, el tema eléctrico, no se puede tomar gente sin que tenga una claro. formación. Por otro lado, yo estimo de que, bueno, mucho el programa de servidores urbanos también contribuye en eso, porque están manteniendo cordones, están contribuyendo con los CPC. Estamos tratando de que el Estado sea eficiente y no recargarlo permanentemente de empleados que queden después en planta, ¿no? Bueno, la nueva concesión, la licitación para nuevas patentes para taxis, ¿por qué se ha ampliado la demora? ¿Porque en función de conversar, de sí, se está trabajando, se está dialogando con los distintos sectores, no hay un apuro en esto, el apuro, digamos, de parte nuestra es, si lo hubiera, digo, sería el poder consensuar con todos los sectores para que sea una ordenanza que le sirva a los vecinos, que le sirva a la ciudad. Nosotros tenemos un sistema de transporte que hemos heredado bastante complejo, ¿no? Primero hablemos del transporte urbano de pasajeros, los colectivos, un monopolio había sí. con el más del 75% del transporte para una sola empresa. Eso después de una gran cena, repercutió negativamente. Luego los taxis y los remis. Che, tenemos por fuera de eso más de 10.000 autos truchos en la ciudad. Que nosotros traigamos o incorporemos al sistema 4.000 chapas nuevas de taxi va a implicar de que esos autos truchos sean cada vez menos y que le demos más legalidad al sistema y que los vecinos tengan más posibilidades de viajar los domingos, los lunes, los sábados, todos los días de la ciudad. Con 4.000 coches, ¿se refiere a los de Uber? No, por supuesto que no. Nosotros con esta medida pretendemos darle más capacidad de trabajo a los ya existentes, a los remises y a los taxis, con toda la intención de eliminar este tipo de posibilidades. Nosotros tenemos un sistema, hay que mejorarlo. ¿Le dan la posibilidad a choferes, a empleados que puedan lograr este...? Por supuesto, se van a inscribir como todo el mundo. Esto es un bien, sorteo, ¿eh? Se inscriben. Tenemos este beneficio nuevo que nuestro intendente ha manifestado y lo ha puesto a disposición, de que de las 2.000 chapas nuevas la mitad del 50% va a ser para el cupo femenino, de tal forma de que, bueno, las mujeres también tienen posibilidad de generar empleo a través de conducir un taxi, un remis. ¿Va a haber una tercera dosis de vacuna en la municipalidad? Entendemos que sí, a nivel país ya se está desarrollando y nosotros como municipio, por supuesto que acompañamos ese tipo de medidas porque van en beneficio de los vecinos y de la salud pública. ¿Se va a incrementar el control del alcohol, que es un desastre en la Argentina? ¿Cada vez hay más muertos por el alcohol? Bueno, en ese sentido entiendo que nuestra ciudad está preparada para recibir las fiestas y para este verano generar controles para evitar este tipo de situaciones.
Así que entiendo que sí, así es. El hecho de que ustedes hayan dispuesto de una cantidad de dinero que antes vaya a saber dónde iba y ahora va a obra, a trabajo, pero fundamentalmente a equipamiento. ¿Esta es la diferencia sustancial entre una gestión y la otra, la de ustedes y la anterior? La diferencia está en varios aspectos. Primero está en la transparencia de la gestión. Nosotros tenemos un estado que lo estamos modernizando, donde hemos incorporado tecnología, donde hemos incorporado lo que son... Para vos poder venderle algo a la municipalidad, se hace un concurso abierto donde todo el mundo puede ver qué o cuánto pagás vos, cuánto ahorramos en esto. Digamos, tenemos un estado... ¿Eso es? Por supuesto. Pero insólito eso. No es insólito, es algo que ya deberíamos tener como norma. Pues insólito porque nunca se aplicó, bueno, lo han hecho ustedes. Son las compulsas electrónicas, son nuevos mecanismos que nos permite la digitalización del Estado. Primero, dotarnos de mejor tecnología, despapelizar, generar a la vez mayor rapidez para resolver los problemas. Y antes, vos imagínate, la municipalidad, cada dirección estaba encargada de comprar su material. Ahora hace toda una compulsa y compra para toda la municipal, para todas las áreas. Entonces ahorramos dinero, usamos menos equipamiento y se ve el aporte que hace la gente. Se ve en obras, se ve en equipamiento, se ve en un municipio que está presente, que hace plazas, que hace calles, que pone luminaria. Estamos en permanente acción todos los días de la semana. ¿Bajo Grande? Es un tema de la provincia que entiendo de que estamos a pocos meses ya de la inauguración. Va a ser un gran beneficio para todos los vecinos porque nosotros estamos haciendo obras complementarias. A eso me refería. Usted, hay una obra central de la provincia. Así es. También de la nación. Uh-huh. Pero las obras complementarias están a cargo de usted. Los propios trabajadores lo reconocían días pasados. Así es. Nosotros estamos generando en la ciudad distintos, más de 100 aliviadores cloacales, que eso va a permitir que la ciudad empiece a funcionar de otra manera, porque ustedes acuérdense, esto que vivimos en Villa Páez y esta situación de desbordes cloacales se da permanentemente en toda la ciudad. Por falta de financiamiento, por falta de trabajo, nadie lo ha tocado esto en más de 40 años. Bueno, nosotros estamos haciendo todo ese trabajo. Va a llevar mucho tiempo. Estos aliviadores no resuelven el problema de fondo. Pero va a generar de que la gente empiece a vivir con mejor calidad de vida. ¿Se van a autorizar nuevas edificaciones? Porque acá los desarrollistas han sido los dueños de la municipalidad. Se llenaban de oro, compraban barato, vendían caro y sin transporte, sin luz, sin gas, sin nada. Nosotros lo que estamos haciendo hoy desde el Consejo Deliberante es, hemos conformado una comisión compuesta por concejales de la oposición y del oficialismo, donde se están revisando todos los convenios urbanísticos, uno por uno. Un detalle no menor que siempre quiero que se sepa es que no les habían puesto fechas límites para el cumplimiento de esos convenios. O sea que vos venías, construías tu edificio y yo no te ponía plazos para la obra complementaria que vos tenías que hacer en beneficio de la ciudad. O sea que no la ibas a hacer nunca. Entonces nosotros qué hicimos, primero lo que hay que hacer es ver si cumplió o no cumplió, porque hay muchos que sí cumplieron, también hay que decirlo. Pero los que no cumplieron les pusimos fechas. Tenés esta fecha límite para cumplir. Si no cumplís esa fecha, te multás. Te multamos, perdón. Entonces, estamos modificando todas esas realidades que venían de una ciudad no planificada, que era un desastre, que cada uno hacía lo que quería. Se terminó. La gobernamos nosotros para los vecinos. Gracias, querido presidente. Miren ustedes, ¿no? Yo me demoraba 10 días para pagar un impuesto, me sacudían abogados, Dios me libre, los que nos cobraban. A los poderosos, a los que tienen filo, le decían, edifica cuando vos quieras, y si querés, y si no, no. Pero no hay claro, aquí, seguí edificando. Qué tratamiento que tuvieron los tipos que tienen poder en la Argentina. Y a nosotros nos volvían locos cobrándonos impuestos. Qué vergüenza, realmente ha venido a salvar a Córdoba la gestión encabezada por Yaryora en el Ejecutivo y Pacerini en el Legislativo. Y Vázquez como titular del bloque de concejales. A la pausa, director. Muchas gracias, presidente.
Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. La buena salud está ligada al buen uso de los medicamentos. No se prive del consejo de su farmacéutico. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Cool Planet, venta de equipos de aire acondicionado de diversas marcas. Aire acondicionado Split, frío calor, 68 mil pesos. Comunicate por WhatsApp al 351-8166710 y seguinos en nuestras redes sociales. Cool Planet. Seguimos trabajando sobre el anillo de circunvalación para sumar accesos, agilidad y seguridad vial a los cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti anunció la ejecución de 5 nuevos distribuidores de tránsito en Avenida de Circunvalación que contemplarán la readecuación de ramas de enlace y rulos de giro, ensanche de puentes y duplicación de calzadas, con obras complementarias de desagües, iluminación y señalización. Los 5 distribuidores se ubican en Avenida Juan B. Justo hacia Ruta 9 Norte, Avenida Rancagua camino a Colonia Tirolesa, Avenida Capdevila camino Santa Rosa, Avenida O'Higgins camino San Carlos y Avenida Valparaíso camino San Antonio. Seguimos haciendo obras que mejoran la conexión y el tránsito de los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. La Municipalidad de Córdoba avanza con el plan de aliviadores cloacales en la ciudad con el objetivo de disminuir los desbordes de líquidos. El intendente Martín Yarlora supervisó las obras que beneficiarán a los barrios cerveceros, obras sanitarias, CEP y ampliación. De un total de 100 aliviadores que contempla el plan, ya se construyeron 26 y hay 13 obras en ejecución. De esta manera vamos a aliviar las cloacas de estos 4 barrios tan importantes. Con el trabajo en todos, entre vecinos, entre vecinales y el municipio, ponemos a Córdoba de pie. Estamos mejorando la red cloacal de la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Bueno, ahora lo hemos invitado al presidente del Tribunal Municipal de Faltas, el doctor Juan Manuel Araos, con el propósito que nos eduque. Porque de esta forma nosotros vamos a tener más plata en el bolsillo, vamos a pagar menos, pero fundamentalmente vamos a favorecer a un mejor entendimiento entre los peatones y los automovilistas en la ciudad de Córdoba, porque somos realmente, nosotros como conductores somos verdaderamente un desastre, pero también como peatones. ¿Cómo le va, presidente? ¿Anda bien? Muy bien, ¿qué edad tiene usted? 46 años. La última vez que lo vi a su papá fue en el Dino. Muy bien, sí, anda por Córdoba bastante. Pero hace muchos años, hace como 10 años que no lo veo. Sí, sí, trabajo mucho en Buenos Aires, pero también está en Córdoba. Pero está joven, lo he visto varias veces por televisión. Excelente. Cumple para atrás años su papá. Por suerte está muy bien de salud. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 5 hermanos. ¿5? Sí, yo soy el más grande. Sí, ah, sí. Pau, qué responsabilidad, ¿eh? Sí, sí, ya está, pero nosotros, cada uno sigue su camino, así que ya está, por suerte. Bueno, Tribunal Municipal de Faltas. Bueno, ¿han comprado cámaras que les pertenecen a ustedes, a la municipalidad? No, justamente, Alfredo, lo que hemos hecho es utilizar lo que ya existía. Creo que la decisión importante de nuestro intendente ha sido justamente hacer esta ciudad inteligente, pero por decisiones inteligentes. La decisión inteligente fue utilizar lo que ya existía. Existían en Córdoba, existen y se van sumando, 1.200 cámaras que pertenecen a la policía de la provincia. Estas cámaras, lo que buscamos a través de un convenio que se firmó, primero se modificó una ley provincial, pero después se firmó un convenio entre el Ministerio de Seguridad, entre el ministro Alfonso Mosquera y nuestro intendente Martín Yarlora, por el cual esas imágenes no solo podían ser utilizadas a los fines de ver posibles delitos, sino también la posibilidad de infracción a nuestro código de convivencia. Entonces, a partir de ese convenio, nosotros podemos utilizar esas 1.200 cámaras que, repito, ya estaban instaladas, es decir, los ciudadanos ya las habíamos pagado. Ya hemos pagado esas 1.200 cámaras, con lo cual fue una decisión de muy bajo costo. Bueno, después hicimos actas digitales a través de la UTN con un convenio, con lo cual el costo de instalación fue casi cero porque ya estaban instaladas, porque entendimos que no tenía sentido instalar cámaras propias de la municipalidad, que no las tiene, no las tenía cuando asumimos, al lado de una cámara de la provincia, digamos, claro, era un sinsentido. Claro. Entonces, esa fue la decisión inteligente, ¿qué pienso?
Bueno, y dice que a partir de marzo van a empezar a llegar la... Sí, nosotros lo que hemos buscado, hemos generado primero un programa de educación que se llama Conducción Responsable, por el cual lo que buscamos es que el ciudadano trate de rever algunas conductas, todos nosotros. Yo soy un conductor de toda mi vida en Córdoba y vemos todo el día todas estas maniobras, estas conductas que hacen a que el tránsito sea realmente un caos en la ciudad de Córdoba, pero más que el caos es el peligro, peligro para la vida. Cuando uno pasa un semáforo en rojo, cuando uno estaciona una rampa para personas con discapacidad o en una parada de colectivo, la cantidad de maniobras o de conductas que deberíamos rever. Entonces vamos a dar 90 días por el cual nosotros vamos a notificar al infractor, le vamos a decir, señor, hemos detectado esta infracción, le vamos a dar la posibilidad que vea la foto. Y para que en estos 90 días piense y revean esta conducta, a partir del 1 de marzo, ahí sí va a ser un acta de infracción directamente y bueno, va a seguir el camino por el cual va a poder abonar la multa con un 40% de descuento o hacer un descargo web. Todo esto es digital, ¿no? Todo esto hemos implementado un sistema digital, se lo notifica a través de Ciudadano Digital, se paga a través del sistema online o se hace el descargo vía web. Todo esto que vamos a implementar, que estamos implementando, es todo digital, que eso es un gran avance también para esta advertencia sería la parte de docencia. Así es. Lo que buscamos es principalmente eso. Es el mandato que nos ha dado nuestro intendente cuando asumimos, es justamente que la justicia de falta no tiene un fin recaudatorio. La justicia de falta, al ser la autoridad de aplicación del Código de Convivencia, el Código de Convivencia tiene una parte que es toda la sanción, que está el último del Código de Convivencia. Sanciones contra el ambiente, contra el tránsito, contra la habilitación de negocios, bromatología, bueno, todo el catálogo de sanciones. Pero la parte anterior del código, la primera parte, es preventiva, pero nadie había hecho, digamos, foco en esa parte preventiva. Bueno, cuando asumimos, buscamos justamente ver esta parte anterior, que se creó este cuerpo de promotores de convivencia justamente para actuar en esta parte del código, en la parte de prevención, y esa parte de prevención es lo que estamos tratando de poner como el eje de nuestra gestión. Es decir, si ahí me sube la cantidad de multas por semáforo en rojo, para nosotros es un fracaso, porque quiere decir que estamos manejando mal, que estamos generando conductas realmente graves para la ciudadanía. Nosotros tenemos que buscar que el índice de semáforo en rojo baje, o sea, no que suba la cantidad de recaudación en multas. Eso es un fracaso para una gestión que se le suban los índices de recaudación por infracciones. Bueno, llamamos a la ciudadanía a que también lo piense, porque el Estado puede hacer una parte, pero otra parte la hacemos los ciudadanos todos los días cuando estamos al volante, ¿no? Doctor, pero va a ser ímproba la tarea de ustedes, porque es el momento peor que nos estamos comportando. Tenemos mucha violencia entre nosotros, no nos toleramos, nos bajamos, pegamos, sacamos el arma. Hay mucho odio entre la ciudadanía. Y hay un hecho que a mí me vuelve loco, el alcohol. Totalmente. Cada vez hay más alcohol, cada vez más accidentes, cada vez hay más muertos. Hay hogares... Doctor, mire si no hubiese pasado en la familia nuestra, perder un hermano, un hijito, es terrible. ¿Cómo van a hacer esa docencia, Doc? Es tremendo, compartimos, porque ha sido un tema de discusión en el gabinete de largo, pero realmente cuando asumimos el rol en la ciudad, cuando fue elegido nuestro intendente, lo que buscamos es justamente, así como las personas, cuando uno entra en una espiral descendente, siempre se puede estar más abajo, porque uno dice, no, perdí el trabajo, bueno, pero guarda que podemos perder la casa, podemos tener un problema familiar, siempre se puede estar más abajo en el espiral este. Sí. Y en las ciudades igual, las ciudades están decadentes, pero guarda que se puede estar peor siempre, si no se toma alguna decisión, sí, y se frena esa espiral. Nosotros lo que buscamos justamente es frenar esa espiral descendente y empezar de a poco a reconstruir ese entretejido social tan destruido, tan roto. Entonces, lo primero es generar esta confianza, que confíen en que no estamos buscando justamente esta forma de recaudar. Ah, ponen cámaras para recaudar. No. Los estamos mirando justamente para corregir conductas y estamos dando un plazo, estamos dando 90 días de plazo para... Y el que no quiere tener una infracción, y bueno, que se conduzca dentro de las reglas, y principalmente este tema concreto del alcohol, que es una preocupación grave y seria, es uno de los puntos donde no alcanzan los medios del Estado para controlar el tema de la alcoholemia, sí, por más de que, porque uno, sí, pone un control acá y, sí, uno sabe por dónde está y empiezan a dar vueltas por otro lado, no se suben, sí, la circunvalación, van por, digamos,
En este tema, por eso el programa es Conducción Responsable, porque buscamos que realmente repensemos, que cuando salgamos, por ejemplo, a divertirnos, o sea, no está prohibido tomarse un vaso de vino, de una cerveza, eso no está prohibido. Lo que está prohibido, en realidad, por una cuestión básica, es eso más conducir, o sea, el alcohol más la conducción. Entonces, como se hace en casi todos los lugares del mundo, es que cuando se sale, por ejemplo, con un vehículo, bueno, se designa uno, se designa un conductor. Los programas estos de conductores designados tienen más o menos, importancia en el resultado si se tiene una conciencia social, más que un premio o un castigo del Estado. Hay también esa conciencia de que el que maneja, bueno, no debe consumir alcohol y designarlo entre los conductores. Y si no, bueno, dejar el vehículo de lado y utilizar un medio de transporte, un taxi, un remis, buscar la forma. Pero yo creo, tengo un poco de fe, porque tengo hijos adolescentes, en ver que hay un poco más de conciencia en ellos, por lo menos. Sí. Y eso a mí me da esa alegría de ver que por lo menos son más conscientes de lo que era nuestra generación respecto a esta conducta. Y entre ellos eligen, bueno, el que maneja ese día no consume, y tratar de que el alcohol sea una cuestión que genere una diversión y no un problema grave, porque genera un problema grave, sobre todo los fines de semana, de que, bueno, salen a divertirse y muchos no vuelven. Eso es una desgracia para una sociedad. La provincia tiene alcohol cero. La provincia tiene ¿Van alcohol a trabajar cero. Ustedes también con la... ¿O van a perseverar siempre en la educación, en la formación, que cambiemos nuestros hábitos? Nosotros creemos principalmente en la formación. Hay un programa que está presentado de también para ir al alcohol cero en la ciudad de Córdoba. Nosotros tenemos 0,4 en la ciudad de Córdoba como tolerancia. Sea 0,4 o 0, lo principal es la conducta, digamos, sí, porque por más que pongamos 0,4 y bueno, nos pasamos un poco, el límite es la conducta de tratar de no conducir y tomar alcohol, es difícil eso. Bueno, pero también esto se nota en las sanciones a nivel judicial. ¿Tienen pensado también trabar algún tipo de relación con la justicia para decir, che, se sanciona menos, se sanciona más, se incrementan las penas? ¿Cómo va a ser judicialmente? Porque ahora este juicio abreviado es un verdadero engaño, una mentira. No le permiten a la persona dañada participar de un acuerdo que yo puedo pensar, tengo todo el derecho a pensar que es espurio entre un fiscal y un tipo que mata gente y dice, no, bueno, ya maté uno, bueno, teme 2 años sin manejo. Sí, yo ahí opino, yo más como abogado, más que aparte responsable de la justicia de falta, digamos, pero sí creo que estos temas de donde participan personas damnificadas deben tener una participación activa en el proceso. Es decir, las víctimas, en este caso, deberían tener la posibilidad de participar activamente por el sí o por el no, no solamente como un coadyuvante del fiscal, sino como una cuestión decisoria, digamos, a los fines de llegar a un acuerdo. Porque no creo en una reparación social, sino en una reparación a las víctimas concretas. O sea, no se puede separar esos dos puntos. Yo creo que la reparación a la sociedad se da cuando la víctima realmente está reparada, y para eso tienen que escucharse a las víctimas y tener posibilidad de opinar, digamos, con efectos jurídicos concretos. Damos la pausa, doctor. Muchas gracias. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Cool Planet, venta de equipos de aire acondicionado de diversas marcas. Aire acondicionado Split, frío calor, 68 mil pesos. Comunicate por WhatsApp al 351-8166710 y seguinos en nuestras redes sociales. Cool Planet. La Municipalidad de Córdoba avanza con el plan de aliviadores cloacales en la ciudad con el objetivo de disminuir los desbordes de líquidos. El intendente Martín Yarlora supervisó las obras que beneficiarán a los barrios cerveceros, obras sanitarias, CEP y ampliación. De un total de 100 aliviadores que contempla el plan, ya se construyeron 26 y hay 13 obras en ejecución. De esta manera vamos a aliviar las cloacas de estos 4 barrios tan importantes. Con el trabajo en todos, entre vecinos, centros vecinales y el municipio, ponemos a Córdoba de pie.
Estamos mejorando la red cloacal de la ciudad. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Luz y Fuerza, siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. El gobernador Juan Schiaretti anunció la prórroga de la Ley de Promoción Industrial, una serie de beneficios que impulsan el progreso del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, que será tratada con representantes de industrias locales y de la Cámara de Empresarios. Lo anunció en el acto por el 60 aniversario de la Unión Industrial de Córdoba. Además, aseguró que antes del 2023, los nodos de conectividad llevarán la conexión de banda ancha a cada rincón de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Docente privado, como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Doctor, y esta experiencia de ustedes, la que tienen y la que se va a incrementar con el uso del tiempo, ¿también están dispuestos a conversarla o con los magistrados o con la Asociación de Trabajadores o con los representantes de la agrupación de los abogados? Sí, creemos que es fundamental en una sociedad este intercambio de todos los sectores. No hay fórmulas mágicas, no hay Messi, digamos, en esta construcción de políticas públicas y de cambios sociales. Sí o sí necesitamos, y lo estamos haciendo, este diálogo abierto y escuchar a todos los actores, todos los que tienen participación en la sociedad cordobesa tienen que tener forma de ingresar su opinión, y de esa manera lo estamos haciendo. Los cambios normalmente se hacen escuchando a todas las partes interesadas. Nosotros principalmente, al tener la justicia de falta, en este caso a mi cargo, muchos de los cambios que hacemos parten también de escuchar a los jueces de falta, porque los jueces de falta están muy en la calle. La verdad que yo respeto mucho el trabajo de los jueces de falta, porque están todo el día escuchando el problema. Los principales problemas que tuvimos cuando asumimos, los resolvimos llamando a esos jueces que está en la periferia. En todos los CPC tenemos juzgados, descentralizamos toda la justicia de falta, están todos los CPC con juzgados a cargo, hay un juzgado específicamente cuestiones ambientales y un juzgado específicamente cuestiones de tránsito, el CEN. Sí. Así que todos esos jueces, más los que tenemos en el tribunal, en total 21 juzgados, y la Cámara de Apelación nuestra, son llamados y nos dan su opinión. Entonces muchos de los cambios que hemos implementado son base a lo que ellos ven como experiencia. Y creo que es la base para todos los cambios, es escuchar, saber escuchar a la gente que está trabajando. Seguramente lo van a convocar a la legislatura, porque hay muchos problemas en este sentido y hay muchos requerimientos para que el querellante también participe del juicio abreviado. Sí, si soy convocado, con todo gusto voy a dar mi opinión, no solamente a cargo de la justicia de falta de la ciudad, sino como abogado penalista, que he tenido mucha experiencia y muchos casos con esto, que realmente genera mucho dolor y los procesos, mientras más largos son, menos, digamos, más se alejan de la justicia real, digamos, estos casos largos. Así que creo que la opinión del querellante debe ser realmente oída y tiene que ser decisoria también al momento de... Doctor, perdóneme, le decía una pregunta casi de carácter personal. Haberse dedicado a la justicia penal, ¿eso lo hace más fuerte, más duro en el corazón o más tierno? ¿Qué pregunta? Bueno, yo creo que hay un poco y un poco. Porque convive con el dolor más usted, sí, doctor, como un médico. Exactamente. Primero que uno debe aprender a separar la cuestión profesional de las personales, si no, no podría trabajar como un médico. Sí. Digamos, si el médico de alguna manera le hace temblar el pulso el paciente que está prendiendo, y no podría estar operando. En esto es así, uno aprende a separar la cuestión profesional, el asesoramiento, porque uno tiene que volver a casa y tratar de dormir y estar con la familia, si no los casos le llevan la vida. Pero uno es un ser humano, o sea, no hay forma que... Hay temas que uno inmediatamente
los sitúa en un familiar. O sea, los accidentes de tránsito, principalmente, uno inmediatamente los sitúa en sus hijos, en su familia. Por eso hoy que nos toque esta responsabilidad, bueno, hacemos un esfuerzo donde nos toca, que es esto, tratar de modificar, de cambiar esta idea de la conducta, de que todo lo que sea antes, una vez que ya se produjo el hecho y ya está, ya interviene la justicia, los médicos, los forenses, los abogados, pero ya no hay nada para hacer, digamos. Lo que se puede hacer justamente es la parte anterior. Entonces, bueno, ahora que nos toca esta parte, es cuando yo dije, el código de convivencia en una parte es como un gran código penal de conductas que si nosotros las respetamos, y bueno, es el primer tejido antes de que pase al código penal. Si respetamos conductas como el tránsito, no pasó un semáforo en rojo, bueno, no hay infracción al código de convivencia, no hay una falta, pero se evita un posible caso penal, porque si pasa en rojo y hay un accidente, ya interviene la justicia penal. Entonces, esa es la importancia de trabajar en nuestro código de convivencia. Evita que pasemos a conductas más graves. O sea, la conducta entre vecinos, si yo dejo la basura donde está, no le tiro las ramas al vecino, corto mi yuyo, bueno, ahí tengo una conducta ciudadana amigable, que si no la trabajo, y posiblemente termine en un problema grave entre vecinos, que por ahí termine en la justicia penal. Así que eso es lo importante. Yo lo voy a aprovechar como penalista, doctor, porque me está diciendo cosas importantes que me obligan a preguntarle. La penalización es una forma de educar también, es decir, del temor a que me pase algo más grave. Y paralelamente, en la justicia se está diciendo que cada vez las penas no deben incrementarse porque no hay que resociabilizar. ¿No hay un choque entre esos dos pensamientos, Doc? Yo no veo el choque. Yo veo que, bueno, hay tendencias más graves, más punitivistas y menos. Digamos, la historia va de un lado al otro. Pero sí que hay medios alternativos y que son muy importantes. Nosotros, por ejemplo, implementamos hace poquito en la justicia de falta el trabajo comunitario. Que el trabajo comunitario sí existe en la justicia penal y ahora en la justicia de falta también existe. Está bien eso. Y claro, porque una persona que, por ejemplo, no puede pagar, porque totalmente está imposibilitado el pago, se lo demuestra al juez y el juez le canjea la cantidad de UEM, que son unidades económicas municipales, digamos, el monto de la multa, por horas de trabajo comunitario. Entonces, la reparación social que se da a través del trabajo comunitario, y por ahí es más importante que el pago de determinados montos, doctor. Que yo, bueno, por ahí pago y sigo incumpliendo. Sí. Pero si voy a cumplir trabajo comunitario, por ejemplo, ahora con las medidas del COVID, la gente que incumplió, y bueno, muchos, aparte de que no pudieron pagar, otros se les pusieron como una sanción, digamos, que se les sumaba, a hacer trabajo comunitario en los centros de hisopado. Entonces, aquellos que incumplieron medidas, después tuvieron que ir al centro de hisopado a hacer hisopado y ver la realidad de los médicos, de la gente preocupada. Bueno, creemos que hay medidas alternativas que son, bueno, que hay que ir por esos lados también, no solamente la multa y la pena. Sí, es cierto, porque ahí seguramente muchos cambian de actitud y dicen, che, yo quiero seguir con este trabajo comunitario. ¿Ustedes se están comunicando con otras ciudades que también por este mismo tema, doctor, del código, de las multas, de la educación y la formación? Sí, plenamente. Yo solamente puedo traer ejemplo, por ejemplo, nosotros sacamos el tema del trabajo comunitario como reparador. Es un caso icónico que fue Carlos Tevez en Inglaterra, que por más que tenía todo el dinero, todo, por infracción de tránsito tuvo que hacer el trabajo comunitario. No pudo conducir, se le quitó el carnet y se lo vio Carlos Tevez con la foto del chalequito barriendo, por ejemplo. Entonces, ese tema de que no importa la capacidad económica, sino también el ejemplo, el resto y pensarlo. Sí. Importante. Pero a su vez, a la pregunta de comunicación, sí, nosotros hemos tenido comunicación con Barcelona, mucho, con Medellín, mucho, ahora con Quito, con Chile. Hemos tenido trabajos de que cuando nosotros implementamos los promotores de convivencia, es decir, esto de tratar de prevenir y tener este equipo, nos empezamos a comunicar con distintas ciudades que tienen con un nombre parecido o casi igual. Medellín tiene promotores de convivencia, Barcelona, agentes cívicos, digamos, pero existían estas figuras en otras ciudades importantes y que han encontrado a través de esta figura un poco más blanda, digamos, porque nuestros promotores pueden labrar un acta, pero a su vez el trabajo principal es que no se cometa el hecho. Entonces,
esta figura se está implementando en muchas ciudades que buscan justamente no ir por el lado de la sanción. La sanción, bueno, ya está el área judicial, está el juez de falta, eso es inevitable. Pero la parte anterior, hay muchas ciudades que trabajan sobre esa parte como una manera de reconstruir este tejido que usted nos decía, está roto, que hay violencia, que... Bueno, la parte de educación. Pero bueno, no se puede hacer todo el mismo tiempo, pero es una herramienta que ya está en el municipio, ha sido bien aceptada, tiene muy buena aceptación entre los ciudadanos, y de a poco yo creo que a través de los años vamos a tratar de incorporarle cada vez más funciones. La ciudadanía los va incorporando. Creo que es muy, muy positivo el tema de educar y prevenir. Usted dijo una cosa importante, dice, los jóvenes de hoy son más nobles. Yo creo que sí, son más sinceros que nuestra clase, pero fallamos. Antes, sí, ¿cómo le puedo decir? Ahora los que fallamos somos los padres, no los hijos, porque los padres no formamos adecuadamente. Sí, sí, lo de los padres es una tarea, tengo cuatro hijos, por eso tengo... ¿Cuatro? Cuatro, y es una tarea importante, pero también es, a mí me alienta saber que hay esa conciencia, por ejemplo, la conciencia ambiental de nuestros hijos es una conciencia distinta, sí, a la nuestra. Sí, o sea, sí. A nuestros hijos no se les ocurre matar un animal, maltratar uno. O sea, cosas que para nosotros cuando éramos chicos era como una cosa que no le veíamos, por lo menos. Pero cazar, maltratar o ensuciar o degradar el ambiente, por ahí hasta no había. Y hoy los chicos nos corrigen a nosotros, cosa, sí, que me parece muy bueno, de que no tiremos la basura en cualquier lado, de que separemos el plástico, los papeles de los otros residuos, hagamos el esfuerzo, no se puede... Eso a mí personalmente como padre me da una muy buena, digamos, esperanza, y después, bueno, tienes las redes sociales que hacen que esto se difunda mucho más rápido y aparecen ídolos como Greta, a nivel mundial, pero ídolos de su edad, que generan valores positivos. Entonces, eso creo que es un cambio que viene para quedarse y para enseñarnos a nosotros, a una generación que, bueno, nos toca pasar de esto analógico a lo digital, de estos cambios, estamos en cambios muy fuertes, pero bueno, ahí está nuestra posibilidad y nuestra necesidad de adaptarnos a estos cambios. Y por ahí yo me enojo, a nosotros los viejos lo digital me enferma, a mí tengo que andar pidiéndole a todo el mundo que me haga una boleta, que me arregle el teléfono, es un desastre, doctor. Sí, es así, pero bueno, yo creo que todo lo bueno después uno lo incorpora y se acostumbra, digamos. Hoy sería difícil, por ejemplo, esta nota que le pautamos por WhatsApp, o sea, esa herramienta que tan noble, tan... importante, y hoy si nos sacan una herramienta de esa, y yo a mí me faltaría un poco el aire si de un regolpe me quedo sin una herramienta que nos permite trabajar, ir más rápido, más seguro. Acá me trajo el GPS, o sea, todas estas cuestiones son avances que necesitamos incorporarlo, creer, y una vez que uno pasó a esa etapa es difícil volver para atrás. Doctor, el Tribunal Municipal de Faltas a su cargo, ¿debe o puede actuar en los casos, por ejemplo, cuando un desarrollista no cumple, cuando pasaron un montón de años y no edificó, o edificó y no hizo el gas, no hizo las cloacas? Algunas cuestiones sí y otras no, pero los desarrollistas tienen que cumplir con un código, y ese código, cuando está sancionado, por ejemplo, si exceden el metro o no cumplen alguna de las cuestiones que están en el código de convivencia, son sancionadas por los jueces de falta. Otras que tienen que ver con el contrato concretamente, no, eso ya, y ya desarrollo urbano, que es una de las áreas de la municipalidad, lo intima para el cumplimiento del contrato, una cuestión contractual. Pero cuando incumplen algunas partes que afectan al código de convivencia, por ejemplo, construir fuera de los márgenes, construir más allá de los metros que está, eso son sanciones del código de convivencia. Doctor, cuando ustedes hicieron los equipos de trabajo con el intendente, ¿se fijaron la obligación? Porque son todos cuarentena. Son todos funcionarios de 40 años. Bueno, eso tiene que ver un poco, creo, con la edad de nuestro intendente. O sea, somos generacionalmente compañeros de una vida, digamos, de habernos cruzado en la vida, y más o menos su equipo es un equipo de que anda en los 40 años. Hay algunos que un poco más, pero más que la edad, digamos, biológica, importa la edad del espíritu y las ganas. Hay gente que por ahí tiene un poco más, pero la verdad que empujan y tienen
unas ganas y un espíritu que hacen que esto sea, es imposible mover esta ciudad sin esas ganas. O sea, es una ciudad muy grande, de los ejidos más grandes del mundo, muy compleja la diversidad de problemas, pero bueno, nos decidimos a frenar esta espiral descendente en el que veníamos, que hablábamos al principio, poner un stop y empezar a crecer. Y bueno, con eso hace falta ganas más que edad, pero justo coincidió. La Cámara de Apelaciones viene de los gobiernos anteriores, no se modifica cada vez que cambia un gobierno, ¿no? No se modifica ni la Cámara de Apelaciones ni los jueces. Los jueces son todos por concurso y todos los jueces de falta, más la Cámara, que también son jueces, vienen de la gestión anterior y entraron por concurso a la justicia de falta y duran mientras dure su buen desempeño o la edad para jubilarse. Está bien. Doctor, ¿ves pasada bien a una jueza que sancionó al titular? Sería. Y entonces el titular se encargó después de ir devaluándola hasta que logró la cesantía. ¿No ha querido recuperar su cargo esta persona? Sé que es un tema que está judicializado. Ah, está judicializado, así que vamos a esperar la resolución, pero no. No ha habido ningún cambio, digamos, eso está planteado en la justicia. ¿Y el doctor Mate, que también es penalista? El doctor Mate es mi subadministrador, que he tenido la suerte de contar con su apoyo, porque es un abogado que se desempeña en la justicia hace muchos años, es juez de falta el doctor Mate. Ah. Así que como subadministrador mío, tengo como segundo una persona con mucha experiencia en la justicia de falta, lo cual a mí me ha generado una gran tranquilidad. Claro. Y aparte uno entra al terreno donde, bueno, él conoce los pormenores y bueno, hacemos un lindo equipo entre mi edad, digamos, y por ahí mi falta de conocimiento de la justicia de falta, pero conocimiento del ámbito penal o político y su conocimiento específico de la justicia de falta. Así que nos hemos llevado muy bien con el doctor, estamos haciendo un lindo equipo. Gracias, doctorazo, gracias por habernos instruido. Muchas gracias. Y si podemos ser útil nosotros, cuente con nosotros para esa tarea a la cual usted le da mucha importancia, ¿cuál es la docencia? Gracias, Alfredo. Y sí, la verdad que voy a necesitar del trabajo de ustedes y de todos sus colegas porque esto creo que todos los actores sociales necesitamos aportar nuestro granito de arena para tratar de llegar con este mensaje de conciencia y que bueno, todo el esfuerzo lleva a que nosotros vivamos mejor, nuestros hijos, todos estamos un poco más tranquilos. Así que bueno, muchas gracias, Alfredo. Un abrazo. Gracias. De esta manera nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Reciban ustedes un fuerte abrazo, como siempre, lunes y viernes a partir de la hora 23. Vamos a tocar el nuevo tema de la mutación del coronavirus el próximo viernes. Y préstele atención porque también va a venir un médico joven que está ya ha demostrado su magnífica eficiencia y eficacia en la gestión pública. Hasta el viernes, gracias. A los centros verdes llegan los residuos secos que separan los vecinos de la ciudad de Córdoba. Desde tu casa, tu lugar de trabajo, tu escuela, podés contribuir a una economía circular. ¿Cómo? Sumándote a la separación de residuos. Cada habitante de la ciudad de Córdoba genera en promedio 1,5 kilos de residuos por día. Una buena noticia es que aproximadamente un 30% de estos residuos son potencialmente reciclables. Desde la Municipalidad de Córdoba y el COIS te invitamos a que formes parte de la economía circular. En la ciudad de Córdoba hoy existen 4 centros verdes. Aquí trabajan aproximadamente 200 personas que se encargan de acondicionar los residuos que vos separás en tu domicilio. Los residuos que llegan son vidrio, plástico, tetrabric, papel y cartón, telgopor, latas, hojalatas y telas. Una vez que ingresan a los centros verdes, transitan por la cinta, donde son seleccionados por tipo de material. Luego, son acopiados o enfardados, a la espera de ser vendidos a través de un sistema innovador de ecosubastas públicas, democratizando así la compra y venta de los materiales. De esta forma, los materiales vuelven a ser reinsertados en la economía circular. El cartón, el papel y los envases PET son los materiales que más se comercializan para reciclado. También existen algunos materiales que se recuperan para ser reutilizados nuevamente y se comercializan por unidad, como por ejemplo las botellas tomateras. Gracias a que cada vez son más los vecinos que se suman al reciclado, en los centros verdes se comercializan 1.300 toneladas de residuos secos al año, cifra que va creciendo día a día.
Nuestro principal objetivo es sumar cada vez más materiales al sistema de reciclaje y así disminuir la cantidad de residuos con destino a enterramiento. Cada material sirve, cada residuo recuperado y reinsertado favorece. Cada vecino de Córdoba que se suma a separar es vital. Necesitamos contar con vos. ¿Querés formar parte de la economía circular?